taller interactivo prebásica. Áreas de desarrollo: desarrollo personal y social, comunicación y representación, relación con el entorno. Competencias a lograr: realizar diferentes movimientos con su cuerpo con precisión y rapidez. Identificar los colores. Adquirir destrezas y habilidades para el aprestamiento de la lectoescritura. Reconocer las vocales por sonido fonético y escritura. Familiarizar al niño y la niña con el conocimiento elemental del suelo. Contenido curricular: movimientos de desplazamiento en el tiempo, lento-rápido, deprisa-despacio, reconocimiento de colores, verde, forma geométrica, el triángulo, ejercicios de progresión, guirnaldas, las vocales, A, el suelo. Materiales del taller: hojas blancas, pegamento, papel de colores, plato plano, arena, tierra, agua. Buen día, padres, madres de familia y o tutores, responsables, docentes, educadores y educandos de todo el país. Bienvenidos al segundo taller del mes de abril. Pies descalzos. ¿Por qué pies descalzos? Porque nos vamos a desplazar de un lugar a otro, porque podemos quitarnos los zapatos, sentir el suelo, temperaturas y texturas. Aquí compartiremos bonitas actividades que realizaremos en casa, en compañía de la familia. Soy Marta María Almendares López y feliz de compartir con ustedes el presente taller. ¿Qué les parece si iniciamos las actividades, pero lo hacemos cantando? ¡Vamos a cantar! La canción que cantaremos se llama Moviendo mi cuerpo. En esta ocasión vamos a utilizar la pandereta, que es un instrumento musical, y otras veces hemos utilizado la guitarra. Si no tienen pandereta, pueden utilizar las palmas de sus manos. Vamos a cantar la canción y la haré yo primero. Piececitos, tap, 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 las manitos, tap, tap, tap. Digo sí, digo no, esta ronda me gustó. Cabecitas, nic, 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 los deditos, clic, clic, clic. Digo sí, digo no, esta ronda se acabó. Una vez más. Piececitos, tap, 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 las manitas, tap, tap, tap. Digo sí, digo no, esta ronda me gustó. Cabecitas, nic, 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 los deditos, clic, clic, clic. Digo sí, digo no, esta ronda se acabó. ¿Escucharon? ¿Les gustó? Ahora en familia, todos a cantar. ¿Recuerdan que la semana pasada realizamos actividades de desplazamiento? ¡Bien! Esta semana continuaremos con el desplazamiento, pero la haremos de diferente manera. Caminaremos lento, muy lento. Despacio, muy despacio. Deprisa, muy deprisa. Y rápido, rápido, rápido. Fíjense bien para que ustedes lo puedan hacer en casa. Caminé lento. Ahora lo haré despacio. Ahora lo haré deprisa. Rápido. ¿Lo notaron? ¿Cómo nuestro cuerpo puede realizar cuatro acciones cuando nos desplazamos? Lento,
despacio, deprisa y rápido. ¡Qué bien lo realizamos! Continuamos siempre en este espacio para realizar la siguiente actividad. Voy a tener en mi mano un pañuelo. Ustedes pueden utilizar cinta o un cordón. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos caminando, nada más que lo vamos a hacer con el pañuelo. Voy a mover el pañuelo en las diferentes velocidades que hemos aprendido hoy. Lo hago lento. Despacio. Deprisa. Rápido. Lo hago lento. Despacio. Deprisa. Y rápido. ¿Se fijaron? ¡Qué bien lo hicimos! ¡Muy bien! ¿Qué les parece si ahora lo hacemos en silencio y seguimos el ritmo de la música? ¡Excelente! Les invito a que allí en casa realicen diversas actividades utilizando un pañuelo, una cinta o un cordón o lo que tengan en casa. La realización de estas actividades ayudan a la concentración y al movimiento corporal. ¿Recuerdan que nos hemos desplazado de forma lenta, despacio, rápido y deprisa? ¡Bien! Ahora haremos lo siguiente. En una página de papel y utilizando pintura de color anaranjado y color verde, vamos a realizar con un pincel algunos ejercicios siguiendo el desplazamiento lento, rápido, deprisa y despacio. ¡Hagámoslos! Vamos a limpiar el pincel porque vamos a cambiar de color. Y voy a limpiarlo en un trapito para que quede bien. Vamos a hacerlo lento. Rápido. Rápido, 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 rápido. ¡Me encanta lo que estamos realizando! Porque estamos desarrollando la atención integral del niño y la niña. ¡Qué bien! Recuerden colocar su obra de arte en un lugar para que sea admirado. ¿Recuerdan que conversamos sobre objetos de forma circular? Yo lo recuerdo. Ahora realizaremos la siguiente actividad. ¿Qué haremos? Tengo en esta canasta objetos. Tengo triángulos, ganchos para colgar ropa y entre otras cosas. Observen qué forma tienen estos objetos. ¡Bravo! Forma triangular. ¿Por qué triangular? Porque tiene tres lados. Contemos. Uno, dos y tres.
Veamos este otro. ¡Bravo! Es un triángulo de color amarillo y también tiene tres lados. Contemos. Uno, dos, tres. Uno más. ¡Bravo! Es un triángulo de color rojo. Vamos a hacerlo contando que también tiene tres lados. Uno, dos y tres. Y miren, vamos a sacar un último. Otro triángulo y es de color azul. De los colores que hemos aprendido anteriormente. Y también tiene tres lados. Uno, dos y tres. En casa observemos e identifiquemos objetos que tengan esta forma. En la mesa de trabajo vamos a realizar lo siguiente. Utilizando palillas, vamos a formar la figura geométrica del triángulo. Observen cómo lo realizo. Voy a colocar una palilla de arriba hacia abajo en forma inclinada. Voy a colocar otra, comenzando del mismo punto, de arriba hacia abajo. Y voy a utilizar la última palilla para cerrar el triángulo y la vamos a colocar en forma horizontal, de izquierda a derecha. Y tenemos ahí el triángulo. Vamos a hacerlo solo una vez más para que ustedes puedan realizarlo en casa. Colocaremos una palilla en forma inclinada de arriba hacia abajo. Haremos lo mismo con la otra palilla de arriba hacia abajo en forma inclinada. Y utilizaremos una tercera para ponerla y cerrar el triángulo en forma horizontal de izquierda a derecha. Y tenemos ahí el triángulo. Ahora lo vamos a hacer en aserrín. En casa ustedes pueden utilizar arena o tierra. Fíjense bien cómo va a quedar. En esta hoja en blanco voy a comenzar a hacer el trazo con el dedo índice. Voy a vertir el aserrín o ustedes pueden utilizar tierra en casa. Vamos a esparcirlo un poco y ustedes se van a fijar cómo se hace. ¿Qué les parece? Vamos a hacerlo una vez más. Recuerden hacer de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Ahí tenemos el triángulo. Ustedes pueden hacerlo en casa, en tierra, lo pueden hacer con aserrín o con cualquier elemento que tengan en casa. ¿Qué les parece si dibujamos algunas imágenes de forma triangular? Y aquí vamos a resaltar la forma correcta de cómo hacer el triángulo. Fíjense bien. De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Podemos hacer un pinito.
Vamos a hacer otra. De arriba hacia abajo. Y de izquierda a derecha. Podemos añadir una figura cuadrangular para hacer una casita. Ustedes pueden en casa buscar otras formas triangulares o utilizar los ganchos para que puedan hacer la forma triangular. Recuerde que tienen tres lados. Padres, madres de familia y o tutores responsables, docentes, educadores y educando, seguimos aprendiendo despacio, paso a paso, porque deprisa, no, pero sí rodeado de bondad, belleza y verdad. ¿Qué les parece si nos dirigimos a la mesa de trabajo? ¡Vamos! Vamos a observar algunos dibujos que comienzan con la letra A. Por ejemplo, ajos, agua, aguacate, avión, abanico, arroz. Vamos a repetir sus nombres para que ustedes escuchen cómo suenan. Ajos, agua, aguacate, avión, abanico, arroz. ¡Excelente! Una pregunta, ¿les gustan los cuentos? Sí, a mí también. Necesito su atención. Hoy tenemos un invitado, nuestro amigo el títere. Hola, ¿cómo estás? Nuestro amigo el títere narrará la historia La Abeja Viajera. Esta historia encierra el valor de la cooperación. Escuchémosla. ¡Hola, niños y niñas! ¿Cómo están? Voy a contarles una historia de la abeja viajera. Había una vez una abeja que se había perdido y se encontró con una niña llamada Ana y le pidió ayuda para poder regresar a su panal. Ana, muy gustosa, dijo que sí. En el camino encontraron agua, árboles y muchas cosas más. Al llegar al panal, la abeja estaba muy agradecida y le dijo a Ana que agradecía muchísimo su cooperación. Así que se dieron un abrazo y cada quien se fue a su casa. Y colorín colorado, esta historia se ha acabado. ¡Adiós! ¿Les gustó la historia que nos contó nuestro amigo el títere? Mencionemos lo que encontró nuestra amiga la abeja en su recorrido. Agua, árboles, una niña llamada Ana. Escuchen, voy a repetir las palabras. Agua, árboles, Ana. Escuchemos porque inician con el mismo sonido. Correcto, muy bien. ¿Cuál será? Exacto, el sonido de la letra A. Muy bien. Ahora haremos lo siguiente. En esta página de papel voy a vertir arena. Y vamos a iniciar el trazo de la letra A. Vamos a regarlo un poco y vamos a utilizar nuestro dedo índice. Lo importante es que lo hagamos de la forma correcta
de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Vamos a hacerlo de arriba hacia abajo con una línea inclinada, de arriba hacia abajo con otra línea inclinada y con una línea horizontal en medio. Y ahí tenemos la A mayúscula. La haré de nuevo para que ustedes vean. Bien, ahora haremos la A minúscula. Siempre comenzamos de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Hacemos una línea curva cerrada y luego una línea vertical pegada a la línea curva. Y tenemos la A minúscula. Podemos intentarlo de nuevo. De arriba hacia abajo. Y ahí tenemos la A minúscula. ¡Hemos disfrutado de lo que hemos estado realizando! ¡Bien! ¡Magnífico! ¿Seguimos? ¡Está súper! Invitaré a mi amigo Títere para conversar. ¿Se ha preguntado dónde crecen las plantas? ¿Por dónde caminamos? ¿Por dónde se desplazan algunos animales? ¡Sí! ¡Por el suelo! ¡Eso es! Pero, ¿qué es el suelo? El suelo es un elemento del planeta que ayuda a mantener todas las plantas, los árboles, flores y alimentos. Le comento que el suelo contiene nutrientes que ayudan a muchos seres a mantenerse vivos y a nosotros también. En el suelo podemos encontrar diferentes colores. Reflexionemos en familia. ¿Qué debemos hacer? Cuéntenos usted, amigo. Agradecer a Dios por este regalo que nos ha permitido desplazarnos. Cuidar nuestro planeta, sembrando plantas, no tirar basura y evitar los incendios. ¿Qué le parece si le cantamos al suelo? El suelo necesita el agua, el sol, el viento. El suelo necesita las plantas y las aves para poder vivir. El suelo necesita el agua, el sol, el viento para poder vivir. El suelo necesita las plantas y las aves. De familia, encargados y o tutores, docentes, educadores y educandos. Hemos llegado al final del taller. Se les invita a seguir la transmisión durante toda la semana. Recuerden dejar que el niño y la niña pregunte, que se lleve el mejor recuerdo, su apoyo. Se les recuerdan los materiales para el próximo taller. Lazos, cintas, pegamento, papel, tijeras, pinturas de varios colores, imágenes con la vocal E o varios objetos
que comiencen con E. Recuerden las medidas de bioseguridad. Seguirlas practicando. Padres, madres de familia y o tutores responsables, docentes, educadores, es importante desarrollar en el niño y la niña valores como la cooperación y la cortesía. Es muy bonito cuando estamos apoyándonos unos a otros y cuando servimos lo hacemos con mucho amor. No olvides, ¡te queremos estudiando! Espera cada semana un taller interactivo para prebásica, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 3 de la tarde, por STV Telebásica 1.